Bueno, en realidad la convocatoria ya lo venimos realizando desde hace una semana y se ha llenado rápidamente. En estos momentos hay algunos cupos todavía para algunos, para algunas especialidades, pero que son más o menos unos 20 niños más vamos a recibir con la finalidad de que también se beneficien, porque ya están casi llenos los cupos. Anunciarles de que la Sinfónica sigue funcionando, sigue operando. Ya empezaron la quincena de enero en las clases con el equipo de avanzada, con aquellos más o menos 100, 120 niños que ya venían trabajando desde años atrás, continúan trabajando porque la orquesta se tiene que seguir perfeccionando. Seguimos teniendo a la cabeza al profesor Javier, director de orquesta, y continuamos. Ya la orquesta está caminando hace rato y ya estamos disfrutando de los niños. La población se preguntará, ante estos cuestionamientos que se han dado sobre el proceso de transferencia, ¿cómo se da nuevamente la designación de Javier Fernández para estar a cargo de la Orquesta Sinfónica? Recuerden que los cuestionamientos pasan por las debilidades que ha tenido la gestión en el tema administrativo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el tema de resultados, dijo la alcaldesa, lo bueno continúa. Y el tema de la Sinfónica no solamente continúa y continúa con el profesor Javier Fernández, porque hemos focalizado el resultado. Es decir, ¿qué queremos de la Sinfónica en resultados? Y eso hemos quedado con el profesor Javier de que debe continuar. La debilidad que ha tenido se la quitamos, es decir, la superamos. La parte administrativa que lo hacía ya no la hace, porque se supone que la municipalidad debe ser responsable de los bienes que tiene y seguimos siendo responsables siempre, ojo, eso no se nos quita. Y es por eso que hemos mejorado la parte administrativa, hemos delegado funciones para que esto funcione mejor. Durante cargo del área administrativa ocurrieron esta pérdida de equipos y pese a instrumentos y pese a eso continúa en el cargo. Recuerdo una cosa, el director de orquesta es como el docente del aula. El responsable administrativo es el director del colegio, no el docente del aula. Y el director de orquesta es como el docente, viene a dictar una especialidad, viene a mejorar la capacidad del alumno, pero no es el responsable administrativo, ¿cierto? Entonces, sí aprendemos y sabemos diferenciar para poder canalizar y decir, oye, a ver, ¿con quién tengo resultados? Y eso pasa con todos, por cierto. Donde hay buenos resultados, no, hay que seguir con los resultados. Si no tengo el profesional alterno para seguir con los resultados, no, ve para acá, compadre, seguimos trabajando juntos. Porque me preocupan más los resultados. La parte administrativa la conocemos nosotros muy bien y la podemos mejorar aquí o allá. Por tanto, por eso hace rato encaminamos y ya lo mejoramos. ¿Para qué? Para alcanzar resultados, pero mejor que siempre. ¿La alcaldesa cumple con su propuesta de continuar con este proyecto de la Orquesta Sinfónica Municipal? Al 100%. La decisión política es continuar y corresponde a la parte técnica entonces hacer todo lo necesario en la parte administrativa de que se haga mejor que antes. Y en eso estamos. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción, para que los padres tengan conocimiento? Bueno, los requisitos en realidad no son grandes, basta con que sean de preferencias. Mira, hay la mayoría de niños están viendo de Huaral. Yo invoco a los de Chancay, inscríbanse, esta es su sinfónica, es la sinfónica de Chancay, por tanto participen los de Chancay. No están participando, los vecinos están llegando más rápido. ¿Hay más niños de Huaral aquí en la Orquesta Sinfónica que en Chancay? Mitad, mitad, diría yo, ¿no? Entonces, pero tampoco los podemos rechazar, no los podemos discriminar de ninguna manera. Pero igual, chancayano, participa, visita si quieres tu sinfónica, esta es la sinfónica de Chancay, está abierto siempre, dos veces al año convocamos, así que si ahorita se llenan los cupos, se abre de nuevo en medio año más y vamos a seguir. Hay que continuar, la sinfónica tiene para rato y con más resultados. ¿Cuáles son los horarios de atención y dónde se brinda esta información? La información la brindamos todos los días en la municipalidad, la sinfónica tiene su oficina administrativa también y hay información todos los días, hasta las 6 de la tarde está el personal aquí, así que no hay ningún problema por la parte de dar información. Los horarios de las clases, ahorita estamos en las mañanas y a partir cuando empiecen las clases del colegio, estamos en las tardes.